El hecho de dejar definidos los límites, esto queda marcado en la historia y en la vida institucional también nos marca hasta dónde nosotros podemos avanzar en base a nuestra competencia en cuanto a la inversión que nosotros podamos dar a nuestros hermanos conciudadanos en los respectivos cantones, tanto 24 de mayo y Jipijapa en este caso. Bueno, yo creo que siempre quedan ciertas aristas que producto de esta indefinición, tanto para algunos líderes como ciudadanos que pretendían pertenecer a un cantón o el otro, pero yo creo que esto se tiene que ir limando, ir subsanando a través de los días y con las mismas acciones que puedan emprender los gobiernos seccionales, tanto los cantonales como los parroquiales, que son los indicados a ir guiando e ir coadyuvando al desarrollo que necesitan ambos pueblos. Somos manabitas todos y todos estamos cobijados por la misma bandera que es la ecuatoriana. Bueno, sí, el día de hoy hemos cumplido con parte del proceso que nos indica la resolución de conflictos limítrofes, en el que se ha cumplido con la socialización entre las partes, más que todo en este sector de San José de Afuera, que era uno de los sectores en los que se hizo encuestas, y había que socializar los resultados y la línea limítrofe que va a partir y a regir a partir del 30 del mes, de la semana entrante, de este mes de marzo, que se va a firmar definitivamente el acuerdo amistoso entre el cantón de 24 de mayo y el cantón de Jipijapa. Esa va a ser la línea definitiva y la que va a reconocer el CONALIS debido al mutuo acuerdo que ha habido entre los dos cantones. Producto de esta socialización salieron varias propuestas. El hecho de que ya tengamos una línea fronteriza que nos bien definida no quiere decir que nos vamos a separar más, más bien eso ha provocado que nos unamos más. Han nacido propuestas de armar mancomunidades, vamos a hacer intercambio de conocimientos, por lo que de hecho hay el compromiso de que vamos a trabajar en un acuerdo que nos permita el desarrollo del sector y tener las fronteras vivas entre los dos cantones, para lo cual vamos a estar trabajando y en la próxima semana esperemos que esté definido el primer borrador para que lo revisemos y los alcaldes de ambos cantones lo puedan firmar en el bien de la zona y de los dos cantones. Sí, es parte del proceso de la socialización de los resultados que se dieron en la encuesta realizada en el recinto San José de Afuera, lo cual es la parte final para que el día 30 de marzo, en la sesión convocada por el gobierno provincial de Manabí, los señores alcaldes, tanto de 24 de mayo como de Jipijapa, previo a la autorización de la subcorporación, firmen este documento amistoso en base, obviamente, a un proyecto que está planteándose, que es la dotación de agua de los sectores de Sandial, Cañitas, San Pablo, San Francisco, etcétera, algunos recintos de allá de ese sector. De tal manera que esa es parte de los acuerdos amistosos que hemos logrado en base al trabajo de la Comisión Técnica Jurídica, de la Comisión de Concejales y obviamente la incorporación, en este caso, insisto, ratifico, la unidad de Jipijapa está allí permanente de su gobierno cantonal, los siete concejales firmes en su posición, conjuntamente con el alcalde, para defender la territorialidad del cantón Jipijapa.